Radioafición Puerto Rico, trayendo todo lo que acontece en el mundo de la radioafición, noticias, información, entrevistas, todo está aquí. Son las 7:30 de la noche, hoy jueves 6 de junio del 2019. Este es el net del Patriot Amateur Emergency Radio Club. Esta noche con su net control KP13R. Le damos la bienvenida a todos los que están escuchando, los que se van a reportar, otros que siempre nos escuchan y pues no se reportan por el tiempo, y les saludamos a todos cordialmente. Este NET se transmite todos los jueves de 7:39 a través del Movimiento Radio Aficionados de Puerto Rico, mejor conocido como La Polilla. Por su amabilidad tenernos a través de dos repetidores. Este es el net del Patriot Amateur Emergency Radio Club. Estaciones a reportarse. Muy buenas noches. Whisky Papa 4, Alfa Kilo Foxtrot. Kilo Foxtrot, ¿cierto? Alfa Kilo Foxtrot, buenas noches. Pero WP4 Alfa Kilo Foxtrot. Saludos en el control. A ti y a todos los que estén en sintonía, es la Whisky Papa 4 Alfa Kilo Foxtrot, operador Alvin, en ruta a la reunión en el Santa Rosa Mall. Así que estoy llegando aquí, voy a quedar levemente, por temporalmente fuera. Adelante. Y por reportarte, que te la pases bien allí con los muchachos en Santa Rosa. Dame un saludo cordial a todos. Y estará Ramón Ernesto dando su experiencia. Así que te diviertas un rato con ellos. 4 Alfa Kilo Foster. Este es el net del Patriot Amateur Emergency Radio Club. Estaciones a reportarse, buenas noches. KP4 Delta Papatango Guanica. Todo KP4 Delta Papatango. Daniel, buenas noches, adelante Daniel. Para usted y los que se han hecho presentes y los que se van a hacer presentes. Por acá puedo comentar mucha calor. Estamos ahogándonos en calor. Esperemos que no haya nada este año, que estemos alerta. Y un consejito a los municipios como en Guánica, que tengan presente las personas, que hagan un censito antes de que pase algo, de las personas con limitaciones que no se vienen por los barrios para ver personas no videntes, o que tienen un defecto al caminar o algo, que no esperen, porque no los ha visto, nunca los ha visto por aquí, de los locales de Guánica, Defensa Civil, o como se llama, manejo de emergencia. Kilo Papa Foal del Tapapatango, inquietud. Adelante. Bien, entendemos tu preocupación, estaremos tratando de llevar preocupación a ese departamento de allá, así que allá en Guánica pueden ayudar a los demás. Y gracias por tu información. Este es el net del Patriot Amateur Emergency Radio Club, estaciones de reportarse. KP4 Alfa Romeo Papa, buenas noches. KP4 Romeo Alfa Papa, adelante. Soy Carlito Sepúlveda, esperando que todo esté bien, que tengan buen net por ahí. Se quedó por acá la escuchita, KP4 Alfa Romeo Papa. Connected November Papa 4 Alpha Whiskey. Estoy descansando en la casa, gracias por siempre y espero que estés muy bien y tu familia. Adelante, este es Ned del Pit Shot Amateur Music Radio Club. Buenas noches a todos. Esta es la WP4 Papa Quebec Kilo del Pit Shot Amateur Music Radio Club. Esta noche con el control KP3R. Tenemos en la página de Facebook, pueden buscar como Pit Shot Amateur Music Radio Club y encontrarán bastante información del tiempo y de para los radios aficionados. Así que invitamos a que participen esta noche siempre. Adelante, estaciones de reporte, muy buenas noches. Papa 3 Alpha Yankee disconnected. Deactivating Echo Link. A través del repetidor, no le copié bien el indicativo. Date 2 segundos y después aprieta el PTT, ya que entraste con alguna otra interferencia de algún otro repetidor. Reportarse Mañez y Radio Club P4 Papa Quebec Kilo, adelante. Buenas noches a todos, este es el net del Patriot Amateur Mañez y Radio Club. Estamos esta noche en nuestro net. Adelante las estaciones que quieran reportarse. KP4 Delta Hotel VHF and UHF repeater link control. Buenas noches Sepúlveda, buenas noches a todos. Este es KP4 Delta Romeo Bravo, operador Daniel desde Bayamón. Daniel, KP4 Delta Romeo Bravo. Estás allá en Bayamón, no sé si estás allí en Santa Rosa también ahora. Ok, Sepúlveda, buenas noches para ti, buenas noches para todos. Me encuentro ubicado en el Bayamón, prácticamente como a unos 8 kilómetros de Santa Rosa, perdón. Bueno. Pues gracias por reportarte, si acaso tienes alguna información que dar, pues puedes hacerlo. Y te damos las gracias por reportarte esta noche. Adelante, KP4 Delta Romeo Bravo. Vámonos, Sepúlveda, la que me da, quiero saludar a estudiando para hacerse de los privilegios de poder entrar en estas bandas y los que nos escuchan por medio de los radios y escáneres, que todavía pues aún no tienen los privilegios de entrarle en esta banda. Para todos ellos un fuerte estrechón de mano a la distancia y gracias por la oportunidad que me da Sepúlveda. Buenas noches también a la directiva y al señor presidente del Patriot Amateur Radio Club. Entrego nuevamente Sepúlveda, KP4 o KP3 Charlie Romeo, KP4 Delta Romeo Bravo te entrega. Daniel, por los saludos y esperamos que disfrutes de este programa hoy. Gracias por siempre hacerte presente. Estamos acá a tu orden. Esta es la Whiskey, Papa 4, Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur Emergency y Radio Club. Estaciones de reportarse. Kilo, Papa Forward, November, Charlie. Click permission to enter in this net, over. November, Charlie. Identificó luego, no le escuché bien. Papa, Radio, pidiendo permiso para entrar en el net. Adelante. Solamente eso es lo que copié porque sobremoduló con otra estación. Adelante usted, que no le pude copiar la letra. P4, Juliet, Fotro, Romeo. P4 o KP4. Kilo Papa 4. Kilo Papa 4, hace 30 años, Kilo Papa 4. Radio. Gracias por reportarse. ¿Alguna otra estación? Y Papa 4, Granada, Universidad Hotel. Whisky Papa 4, es que el repetidor te corta las primeras letras. Papa 4, Potro, Víctor. P4, GUH. Sin tráfico desde San Juan. Hotel, sí. Pero es que... no otro, y entonces lo que te copio es 4. No sé si era KP4 o Whisky Papa 4. Papa 4, Whisky Papa 4, Golf, Unión Hotel. Y otro colega después de ti que entró y se sobremoduló. Adelante. En orden que llegaron. Adelante, KP4, Noviembre, Noviembre, Charlie. Hola Juan, muy buenas noches en el controller. Gracias, saludos a todos. Sin tráfico adicional. Kilo Papa 4, Noviembre, Noviembre, Charlie. Gracias. Mario, y espero que en Italia y tú estén bien. Me enteré, escuché por ahí de... un pequeño accidente que tuvieron con su auto, así que esperamos que estén mejorando, que estén excelentes, que todo salga bien, así que mis respetos y mis saludos para ustedes. Muchas gracias Juan, muchas gracias. Kilo Papa 4, November, November Charlie. Adelante KP4, Juliet Fostro Romeo, José, adelante. Hey, buenas noches, de la KP4 JFR, Julio Fostro Romeo, José Trujillo Alto, sin tráfico, solamente para hacerme presente, adelante. Rivera, se agradece y se te da las buenas noches, espero que estés bien. Gracias por participar, KP4, Juliet Fostro Romeo, excelente. Adelante ahora, WP4, Golf Unión. Sí, buenas noches a todos, WP4, GUH, Juan, desde San Juan, aquí en el Hospital de Veteranos. Que salía a mover el carro, voy a estar trabajando un poquito más tarde hoy y tenía que moverlo de parking. Saludos a todos, sin tráfico, WP4, GW. Dona, espero que pase un buen turno y saludos a los colegas que están allá en Veterano también. Sí, estén siempre en sintonía con nosotros los jueves, así que muchas gracias. 6 de la noche. Esta es la WP4 Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. ¿Alguna otra estación que quiera reportarse? Buenas noches, por aquí KP4, Juliet, Alfa Foxtrot, Juanito desde Sierra, Bayamón. Un fraternal saludo al distinguido colega Juan Sepúlveda. Buenas noches. Muy buenas noches, esta es la Noviembre Papa 3 Alfa Delta, operador Antoine. Buenas noches, esta es la WP4 Mike Foxtrot Victor. Portado. Adelante, KP4 Juliet Alfa Foxtrot, con tu alguna información. Buenas noches al distinguido colega Juan Sepúlveda, desde allá de Salinas. Por aquí KP4 Juliet Alfa Foxtrot, por aquí Juanito desde Sierra Bayamón. Por aquí puedo decir que tengo pequeño tráfico por un inmenso calor cogido de la mano de humedad aquí en este área aquí de Bayamón. Así que buenas noches, mi gente, un fraternal y fructífero saludo a todos los que en efecto se han hecho presentes y a los que están por hacerse presentes. Buenas noches a todos. KP4 Juliet Alfa Foxtrot. KP4 Juliet Alfa Foxtrot, adelante en MP3 Alfa Delta. Muy buenas noches a todos, saludos, no tengo tráfico por ahí, nada, deseándole excelente net a todos los que se presentan y los que han de presentarse, y disfrutando acá desde Santa Rosa con algunos compañeros radioaficionados. Ese es el comentario, quedó a la escucha. Noviembre Papa 3 Alfa Delta. Camaradería, como siempre. Adelante WP4 Mike Foxtrot Victor, si no me equivoco que son las letras. Whisky Papa Corro, Papa de Cobol, Jambo, operador Levitón, Tua Baja, sin tráfico. Buenas noches, bendiciones, buen net. Activating Echo Link, connected Whiskey Papa 4 Romeo Delta Alpha. Por hacerte presente, adelante de otras estaciones que quieran participar. De Cape, voy a ver Charlie Kilo y 10. Berlín Diablo. KP4 Charlie Kilo India, y uno que se reportó India Bravo, no le pude copiar los indicativos completos, por favor repítame. NP3 India Bravo. KP4 BH. Y Papá Fuerte Kilo 20. 4 Charlie Kilo India, adelante. Noche por ahí a los que se han hecho presentes y los que están por hacerse presentes. Este es KP4 Charlie Kilo India desde Ponce. Muy buenas noches a todos. No tengo tráfico, simplemente para hacerme presente y que tenga buen net por ahí. De control adelante. Por reportarte en net, esperamos que la pases bien. Adelante en el P3 India Bravo. Usted, batallón que está en frecuencia, me mantendré en la escucha hasta que se termine el net. Buenas noches para todos. Por hacerte presente. Adelante, KP4 Delta Hotel, con alguna información que tenga. Este es KP4 Delta Hotel. Salud. Saludos, Juan. Y saludos y buenas noches para todos en la noche de hoy. Estoy subiendo hacia arriba, Juan, del segundo piso hacia el cuarto nivel. Ya lo muchachos están allá arriba, ya lo aviso ahora si algunos faltan reportarse, pero para hoy no tengo mucha información. Entendemos que todos los repetidores están arriba. No hemos recibido información de que alguno esté fuera o algo así. Esperamos que siga funcionando bien. Adelante, Juan. KP4 Delta Hotel VH. Ramón, gracias por la información y por reportarte. Si los muchachos luego quieren seguir reportándose, pues estaremos aquí. Muy bien. Este es el net que se transmite todos los jueves. WP4 Papa Quebec Kilo, el Patriot. Cualquier otra estación que quieras reportar. NP4 Lima, Mike, buenas noches. Wiki Papa Wolf. Lima, Mike, otra estación después y modularon uno encima del otro. Adelante Lima Mike con sus indicativos, por favor. NP4 Lima Mike, dándole las buenas noches a todos y me mantendré en net. Lima Mike, ¿cierto? Luisa. Gracias por estar esta noche con nosotros. La otra estación que se reportó después de Lima Mike. Wiki Papa Walker. Activating Echo Link. Connected Whiskey Papa 4 Romeo Delta Alpha. Tenemos casi 13 repetidores en el aire y entonces pues a veces unos se identifican y otros no se están identificando y a veces les corta el indicativo. Si por favor me repites suavemente el indicativo o aprietas el PTT primero y después me lo indicas porque no lo copié completo. Whisky Papa 4 Tango Charlie con las buenas noches, sin tráfico. WP4 Quebec Kilo Letra y WP4 Tango Charlie. Adelante Quebec Kilo Whisky. WP4 Tango Charlie, José, adelante. Muy buenas noches, tengan todos por ahí, pendiente aquí al net, así que les deseo lo mejor de lo mejor por ahí, y me quedo por acá, stand by, 73 para todos. WP4 Tango Charlie. Este es el net del Patriot Amateur Emergency Radio Club. WP4 Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur. Adelante, estaciones de reportarse, buenas noches. WP4 Papa Tango Golf. Papa Tango Golf. Adelante. Muy buenas noches, Juan. KP3CR, a cargo de la Whisky Papa 4, Papa Quebec, Kilo, la Patriot Amateur Emergency Radio Club. Saludos a todas por el net, ¿verdad? Excelente net. Está la Whisky Papa 4, Papa Tango Gold, Juan Acevedo. Hecho presente, la que están por hacerse presente. Whisky Papa 4, Papa Tango Gold te entrega, Juan. Saludos, buenas noches. Espero que la familia esté bien, tú te encuentres bien. Estamos aquí esta noche bateando y espero todos estén bien, me alegra escucharte. Adelante las estaciones que quieran reportarte, es el Patriot Amateur Emergency Radio Club, WP4 Papa Quebec Kilo. Papa 3 Alpha Yankee disconnected. Papa 4 Alpha Yankee está bien. Vayamos a la escucha. Papa 4 Alpha Wiki, right? Alfa Wiki, escuché, de Bayamón. Buenas noches a todos, está es la WP4 Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Época huracanada. Debemos saber mantener las cosas en su sitio, ¿no? Así que debemos de prepararnos. Ya somos como un disco rayado, siempre repitiendo lo mismo, pero es que a veces repetimos y se nos hace tan normal el escuchar las advertencias. Lo que no se nos hace normal es prepararnos con alimento, con agua. Si tienes generador de gasolina, pues vaya comprando gasolina y llenando su planta y dándole mantenimiento y haciendo pruebas de motor y pruebas de generador. Si tiene placas solares, pues verifique su batería. Nunca cometa el error de usar off-grid. Solamente le va a dar el power y de noche no va a tener energía eléctrica cuando más la necesita. Este es el Patriot Amateur Emergency Radio Club. A estaciones a reportarse, buenas noches. Recordarle también que tengan los números de emergencia, tanto de los bomberos, negociado de manejo de emergencia, obras públicas, policía, bomberos, emergencias médicas, estatales y privadas. Todo eso sirve para ayudar en la comunidad y lógicamente para su familia. nunca baje la guardia, esté pendiente a las noticias y sobre todo a las noticias que da la frecuencia de National Weather Service en San Juan. Casi todos los radios tienen la capacidad para escucharlo, así que no se pierda tenerlo siempre a la mano, un radio para emergencias de NOAA, que usted pueda escuchar toda la información. También hay páginas en la internet que les dicen, el weather. Tenemos a Fajardo Weather aquí en Facebook. Esa página pues siempre está update, igual que la de National Weather Service en San Juan. Muy buena información y valiosa información para ustedes. Esta es la Whisky Papa 4 Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur MAC Radio Club. Estoy adelante de alguna estación. A ti y a todos los radios escuchas desde Fajardo, adelante. Documentos que digan quién es usted, por si acaso cae, si cree que no, en un hospital, y si no tiene ayuda, pues les informe. Documentos en los cuales no se puedan sacarle copia, simplemente pues una identificación como la licencia o otra identificación como algún club válido con su dirección, que no informe más de lo que debe informarle. Y si tiene alguna ATH, que sea ATH con código, o si tiene que luego pues pagar sus medicinas al salir de ahí. Este es el Whisky Papa 4 Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Queremos también informarle que tengan su a la cena llena de comida. Si usted puede comprar comida extra y guardarla y tener un listado de esa comida por fecha y la va cambiando según antes de vencer, sería magnífico. Acuérdese que una emergencia, pues, tanto huracanes como terremotos, por lo menos los terremotos no avisan, los huracanes le da tiempo de prepararse. Y esperamos que siempre estén preparados. El radio no salva a nadie. El que lo va a salvar a usted es estar bien preparado con todo lo que necesita. Medicina, comida, agua y estar cerca de su familia. Todos unidos pues vencerán. El radio es secundario. El radio después para que usted se comunique con las personas allegadas si necesita ayuda. Pero nunca piense que el radio es el que le va a salvar y que tener un radio lo va a preparar. Para la emergencia, prepárese para todas. KP4 Delta Hotel VHF and UHF Repeater Link Control. Buenas noches, estaciones a reportarse. Es el Patriot Amateur Emergency Radio Club. KP Papa 4, Quebec Mayeco, buenas noches. Papa 4 Kilo Bravo. Llegué, Juan. Tengo dos buenas estaciones, tengo Moca, NP4 Quebec Mike Echo que se reportó y NP4 Kilo Bravo que enseguida te entrego. Estaba hablando de tu página a través de Facebook, Fajardo Weather. Así que adelante Judith, NP4 Quebec Mike Echo. Net Control y a los demás colegas, buenas noches, excelente net, excelente temas, nada, 7-3 para todos, sin tráfico al momento. Esta es la Whisky Papa 4 Quebec Mayeco, Judith, el pueblo de Moca, le entrega. Por los saludos. Espero que lo esté pasando bien y saludos a tu mamá. Adelante Luis, NP4 Kilo Bravo. NP4 Kilo Bravo es un weatherman. Así que siempre él está informándonos sobre las condiciones del tiempo. Adelante, Luis, buenas noches. Ok, buenas noches, Juan. Hoy, ¿verdad? Como en el control, la noviembre de Papa 4, los Kilo Bravo. Un saludo y un respeto a todas las estaciones que están en la escucha. Venían por ahí rapidito para hablar la verdad, por lo menos tratar de ser breve en este resumen del tiempo, ¿verdad? No pretendo jamás y nunca ser como Gustavo. Gustavo es una persona bien experimentada, pero nosotros acá en Fajardo Weather Info, que es la página mía de las redes sociales, Fajardo Weather Info, pues ahí tenemos, ¿verdad? Las condiciones climatológicas según el Servicio Nacional de Meteorología. Este servidor, pues, certificado 4 veces por el Servicio Nacional de Meteorología, tanto en Oakland, Norman, Oklahoma, y aquí en Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Puerto Rico, NP4 Kilo Bravo. Resumen del tiempo, vamos a empezar entonces con Fajardo. Voy a estar dando las condiciones climatológicas de Fajardo, la zona sur que compone Ponce y vecindad, la zona de Mayagüez y vecindad, eso incluye también a Lares. Vamos a estar dando también las condiciones del tiempo de la zona norte, eso incluye prácticamente toda la zona norte, incluyendo a San Juan, Puerto Rico, y la zona interior, ahí está Utuado, Morovis y toda la zona central, NP4 Kilo Bravo. Bueno, para nosotros en Fajardo esta noche tenemos una temperatura de 84 grados, los cielos están parcialmente nublados, tenemos una mínima de temperatura en esta noche de 80 grados, los vientos están más o menos del sureste de unas 5 a 10 millas por hora y la probabilidad de lluvia para esta noche en la zona este es de 40%. Para mañana, viernes, último día de la semana, los cielos van a estar variables por la cercanía de otra vaguada que está en nuestra zona. Vamos a tener lluvia dispersa en nuestra zona en horas de la mañana. Luego vamos a tener cielos parcialmente nublados y los vientos van a estar del sureste de unas 5 a 15 millas por hora, la probabilidad de lluvia es de 40% y la temperatura para mañana estará en los altos 89 grados según el Servicio Nacional de Meteorología. Para viernes en la noche vamos a tener tiempo variable, también vamos a tener nubosidad, algunas lluvias son posibles, la mínima va a estar cerca de los 64 grados y la alta estará alrededor de 64 grados, acabo de mencionar, la mínima va a estar en 79 grados acá en la zona este, lo dije al revés, 79 grados va a ser la alta y la mínima estará en los 64 grados, los vientos van a estar del sureste de 5 a 15 millas por hora y la probabilidad de lluvia para mañana en la noche es de 40%, NP4 Kilo Bravo. Están pensando, planificando para este fin de semana, vamos a tener tiempo también variable, seminublado, con probabilidad de lluvia de hasta 20%. Va a estar también la temperatura cerca de los 90 grados. Para domingo por la noche, sábado por la noche, 20% de probabilidad de lluvia. Y la temperatura estará la mínima, alcanzando los 65 grados Fahrenheit. Papa 4 Kilo Bravo. Nos vamos ahora para Ponce. Rápidamente, los cielos van a estar parcialmente nublados. Alguna lluvia aislada es posible en horas de la noche, en horas de la tarde. También va a estar, es que estoy traduciéndolo al español. y pues me toma un poquito de tiempo, ¿verdad? Estoy en una página americana. La temperatura va a estar esta noche en los 79 grados y la mínima estará en 62 grados. La probabilidad de lluvia para esta noche para la zona de Ponce es de 20%. Para mañana estará soleado. La lluvia será una alta de 92 grados. 92 grados para la zona de Ponce. La probabilidad de lluvia es de solo 20%. Los vientos estarán del sureste de 5 a 15 millas por hora. Esto es para la zona de Ponce mañana viernes. Viernes en la noche para la zona de Ponce estará parcialmente nublado. También va a tener una mínima de 79 grados y una... perdón, los vientos estarán del este a unas 5 a 10 millas por hora y la probabilidad de lluvia continúa en un solo 20% para viernes en la noche en la zona de Ponce. E igual condiciones para el sábado con un 20% por probabilidad de lluvia y el domingo también continúa todos estos días con un solo 20% de probabilidad de lluvia, temperaturas que pasan el domingo de 93 grados, así que el domingo, zona de Ponce, prepárese. Noviembre, Papa 4, Kilo Bravo. Nos vamos ahora para la ciudad de Mayagüez y vecindad. Esta noche estará parcialmente nublado, la temperatura estará cerca de los 80 grados. Los vientos están del este de unas 5 a 10 millas por hora con probabilidades de lluvia de solo 20%. Papa 4 Kilo Bravo. Para viernes en la noche, el tiempo, viernes durante el día, tiene tiempo soleado. La temperatura estará alcanzando cerca de los 90 grados. Los vientos estarán cerca del sureste, cerca de 5 a 10 millas por hora, con probabilidad de lluvia cerca del 20% para Mayagüez mañana viernes. Noche para la zona de Mayagüez y vecindad, parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia de 20%, los vientos estarán del este de 5 a 10 millas por hora. Para el sábado continúa soleado en la mañana, luego variablemente nublado en horas de la tarde con numerosas lluvias. Así que el sábado llueve en la zona de Mayagüez con temperatura de 90 grados. Así que las tronadas serán fuertes en la zona oeste. El sábado por la tarde los vientos estarán del este de 5 a 10 millas por hora con probabilidades de lluvia de alrededor de 60% para la zona de Mayagüez para el sábado. Entonces con la zona norte incluye San Juan y todos los municipios del norte. Va a estar esta noche parcialmente nublado. Tenemos aquí una mínima de 76 grados, vientos del sur de 10 millas por hora y la probabilidad de lluvia para esta noche en la zona norte es de solo 20%. Estará soleado, las lluvias serán dispersas en horas de la mañana. Luego variablemente nublado con lluvia aislada y algunas tronadas aisladas en horas de la tarde. La temperatura para mañana en la zona de San Juan estará cerca de los 92 grados y los vientos estarán del noreste de 5 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia para mañana es de solo 20%. Por la noche, cielos parcialmente soleados, la mínima estará cerca de los 76 grados, Los vientos estarán cerca de 5 a 10 millas por hora del sureste, con solo 20% probabilidad de lluvia. Tanto el sábado como el domingo se presentan 20% de probabilidad de lluvia. Ahora para la zona montañosa, ya estamos terminando. Esta noche estará parcialmente nublado, 20% probabilidad de lluvia. Mañana viernes estará con lluvia parcialmente nublado, lluvias aisladas en horas de la mañana, luego se tornarán lluviosas con alguna tronada cerca de la zona del interior en horas de la tarde. La máxima estará en 90 grados y los vientos estarán de 5 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia es de 20%. Para mañana, viernes en la noche, parcialmente nublado, estará el viento estará del sureste de 5 a 10 millas por hora y la probabilidad de lluvia es de 20% tanto para viernes en la noche, sábado y domingo. Vámonos ahora a el oleaje para la zona de Puerto Rico. Aguaceros pasajeros son posibles a través del este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con olas de 2 a 4 pies y de 1 a 3 pies para esta noche. Para mañana viernes los aguaceros serán posibles a través de la mitad este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. El Atlántico estará de 2 a 4 pies y en la costa estará de 2 a 5 pies. KP4 Delta Hotel VHF and UH. Se espera aguaceros y tronadas a través de las islas vírgenes locales. En el Atlántico estará de 2 a 4 pies y el Caribe estará de 2 a 5 pies. Esto es lo que tengo por aquí por el momento. No me dio tiempo a buscar más nada, Juan, pero tenemos también una zona ahí de baja presión que está cerca de la costa de Luisiana. Cruzó todo lo que son los estados de Atlanta, Alabama, y se fue disipando poco a poco, pero trajo mucha lluvia. Eso fue el pasado Inves 91L. Nosotros acá en Fajardo Weather Info estamos bien pendientes a las condiciones del tiempo. Actualmente el radar Doppler está libre de lluvia, no se presenta lluvia excepto la zona sur de Vieques. Hay una zona ahí y actualmente la temperatura está en 82 grados con una presión barométrica de 1014 milibares. Esto es todo, Juan, con las condiciones climatológicas en un informe, ¿verdad? Ahí a última hora. Así que espero que le haya sido del agrado y los espero allá en Fajardo Weather Info. Este es la noviembre, Papa 4 Kilo Bravo. Adelante, Juan. Reporte NP4 Kilo Bravo. La página tuya de Fajardo Weather también yo la paso a la página del Patriot. Cuando tú pones alguna información fresca, pues la comparto con el Patriot Amateur Emergency Radio Club, como siempre. Sé que no sé si estás, yo sé que tú observas el US Geological Service y no sé si tienes alguna información que nos brinde por el momento de esta. Adelante, Luis. Estoy aquí buscando la última actividad en cuestión. Tenemos ahí varias sismos alrededor de la isla. El Atlántico está bastante activo, así que, ¿verdad? Tenemos alrededor de Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y 2 en cerca de la región de la República Dominicana, lo que significa que la tierra está temblando, ¿verdad? Y nosotros pues, ¿verdad? Como tú pues bien dijiste, ¿verdad? La zona donde hoy hubo como un pequeño enjambre fue cerca de la zona de Sabana Grande. Aquí estoy viendo que hubo un enjambre ahí de más o menos de 4 a 5 microsismos en esa zona. Y tengo otro bien cercano con muy pocas horas de diferencia en la zona de Adjunta con 2.0. Son microsismos que no se presentan, ¿verdad? Bastante fuerte. Tenemos uno en la costa de Ponce, al sur de más o menos Ponce ahí, también fue bien mínimo, fue de 1.0. Y uno cerca de la costa de Hormiguero, esa zona también a veces se pone un poco interesante, con 1.8 de magnitud. Así que esos son los microsismos, los otros están en toda la costa norte, a más de 50 millas, más o menos de 30 a 50 millas de distancia. Así que tenemos que estar preparados, el llamado es estar preparados, no solamente para la... no solamente para la temporada de huracanes, sino para un terremoto. Recuerden, y esto es un consejo, ¿verdad?, de gratis, las condiciones en Puerto Rico no son las mejores, tenemos deficiencia tanto en la energía eléctrica como también hay deficiencias en el gobierno. Así que hay una asignación interesante que viene para Puerto Rico. Yo, ¿verdad?, espero ¿verdad?, que se siga fortaleciendo, pero nos corresponde a nosotros como comunidad, como personas, de prepararnos y tener nuestro propio plan en caso de un desastre. Así que ese es mi consejo y espero que pues, el día que ocurra algo, pues las fatalidades sean lo más mínimo posible. Así que eso es lo que se está buscando en estas reuniones. De que usted se prepare. El F4 Kilo Bravo. Adelante, Juan. NP4 Kilo Bravo. Luis, gracias por la información del tiempo y la página de geología. Sé que siempre estás pendiente de eso porque eres un amante al servicio para Puerto Rico en las comunicaciones y en parte del tiempo. Esperamos que el próximo jueves estés con nosotros también, con ambas partes, el servicio de los microsismos y la de weather. Te felicito, gracias por tu colaboración y esperamos escucharte la próxima semana. Tú me conoces muy bien y sabes que pues yo pues le tengo tanto respeto a lo que yo pues hago, lo hago aparte de hobby, ¿verdad? Lo hago como algo que es para el servicio de las comunidades. A veces me preguntan información y siempre estamos ahí, ¿verdad?, combinándolo con los radioaficionados, porque yo siempre he dicho que yo apuesto a los radioaficionados sobre cualquier tipo de comunicación en Puerto Rico. Así que nosotros es nuestro deber seguir, ¿verdad?, fomentar la unidad, fomentar, ¿verdad?, la preparación, que es importante, y estar atentos a los boletines oficiales, ¿verdad?, el Servicio Nacional de Meteorología y las agencias pertinentes, ¿verdad?, que se dedican a informarnos a nosotros, ¿verdad?, sobre cómo nosotros prepararnos ante una emergencia. Así que de eso es que se trata Patriot y mi respeto y mi aprecio a todos ustedes, ¿verdad?, y gracias ahí por recibirme. Este era Noviembre de Papá 4 Kilo Bravo, mi teléfono es el 939-261-3497, ahí pues siempre, ¿verdad?, estoy disponible para todos ustedes. Este era Noviembre de Papá 4 Kilo Bravo, Luis Cruz desde la ciudad de Fajardo, que te entrega y te da las gracias. Muy buenas noches y saludos a todos allá en Santa Rosa, amor. De nuevo, NP4 Kilo Bravo, este es el Patriot Amateur Amazing Radio Club, WP4 Papa Kevin Kilo, el Patriot. Esta noche acabamos de escuchar el net del tiempo y del sistema de los microsismos que nuestro amigo Luis NP4 Kilo Bravo con Fajardo Weather Service de Facebook. Lo pueden buscar así, Fajardo Weather, y pueden ver todas sus información que tiene del tiempo. Bien, ¿alguna otra estación que se quiera reportar? Esta es el NET del PET, el Amateur Medicine Radio Club. P4 Alfa, Yuri Charlie. NP4 o Whisky Papa 4. Hello, Papa 4 Alfa, Juliet Charlie, buenas noches. Alfa, Juliet Charlie, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos y saludos a Luis, gracias por la información que siempre nos comparte. Y saludos a todas las demás estaciones desde Las Piedras, operador Adrián. KP4 Alfa, Juliet Charlie, sin más tráfico. Reportarte y excelente. Nosotros también. Adelante, tenemos a través de Colín, tenemos a KP3 Alfa Yankee y tenemos a WP4 Romeo Alfa también a través de Colín. Kilo Papa 4 Fox Romeo Echo. Freddy Aguas Buenas, sin tráfico. Otro Fostro Mike Echo, right? Fostro Romeo Echo. Copiado, copiado, adelante. Quería estar oyendo el NET. KP4 Fox Radio Echo, quedo stand-by. Por hacerte presente. Este es el Whisky Papa 4, Papa Quebec Kilo, MED del Petro Amateur Medicine Radio. Informal que tenemos la página del Petro a través de Facebook. Usted puede entrar y ver la información que nosotros le brindamos a ustedes de comunicaciones de emergencia y comunicaciones del tiempo. Así que pueden visitarnos a través del Facebook. Informarles que estamos siempre preparando para cualquier ocasión y cualquier información que necesiten ustedes. Solamente tienen que solicitarnos a través de kp3charlie@yahoo.com y ahí estaremos ayudándolos a ustedes a realizar. Esta noche pregunto si está por aquí el compañero WP4AOH. Adelante, si está aquí. KP4 FJO Ponce en frecuencia. 4 otro don Félix allá en Ponce, adelante. Creo que es para mí, es que esta transmisión tuya está un poquito aguantadita. Ok. Desde la ciudad de Ponce, la KP4 Francia, Jamaica, Ontario, FJO. No hay tráfico para NET, siempre los comentarios. Todo tranquilo por esta zona sureste de la ciudad de Ponce. Hace sobre 15 días que no cae. Se nubla, grumoso, calor, pero ya estamos acostumbrados. Así que quedaré aquí escuchando a los colegas según sus comentarios. Desde Ponce, la KP4 FJO. KP4 allá en Ponce, siempre se reporta en el NET del Patriot Amateur Medicine Radio Club. Delta. Charlie Romeo, buenas noches. Solamente escuché Charlie Romeo, buenas noches. ¿Me puedes dar tu call sign? 4 Charlie Romeo, puede a Jorge. Buen llama. En Guayama, pero no copié tus letras. Si me las puedes dar para apuntarlas aquí en el libro. 4 Charlie Romeo, Kilo Papa 4 Charlie Romeo. Kilo Papa 4 Charlie Romeo, sí, seguro. Allá en Ponce yo he hablado contigo. Saludos cordiales, adelante. Para hacerme presente, no tengo tráfico y los felicito por el Campe 4 de Charlie Romeo que queda en stand-by. Gracias. Pedro KP4 Charlie Romeo de KP4CR Charlie Romeo, que es el control esta noche del WP4 Papa Quebec Kilo, el Petrio, amateur Medicine Medical. Estaciones de reportarse, buenas noches, este es el Petrio, adelante. Villa Víctor, adelante. Patriz, Víctor, Víctor. India, Víctor, Víctor o Víctor, Víctor. Papa 3, Víctor, Víctor. Operador Raúl desde Carolina, Puerto Rico. Buenas noches. Que te estaba escuchando la modulación bajita. Buenas noches, ¿tiene algún mensaje? WP3 Víctor Víctor Raúl desde Carolina, Puerto Rico. WP3 Víctor Víctor. Raúl, ¿alguna otra estación que se quiera hacer presente esta noche en el net del Patriot Amateur Emergency Radio Club? Whisky Papa 4, Papa Kilo November. Whisky Papa 4, Papa Kilo November. WP4LRS San Juan, operador Vicente. WP4 Papa Kilo Noviembre, adelante. Buenas noches en el control y buenas noches a todos los demás compañeros que están por aquí. Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Solamente para hacerme presente, 73 para todos. Esta es la Whisky Papa 4 Papa Kilo November, operador Ángel desde Carolina. Por reportarte, WP4 Papa Kilo November. Continuamos con WP4 Noviembre RS Vicente, adelante. Sí, muy buenas noches a ti y a todos los que se han hecho presentes la noche de hoy. Esta es la WP4 NRS acá en San Juan. Un saludito a Luis Cruz por su siempre cooperación de informarnos, mantenernos bien informados sobre el estado del tiempo del país, y a todos los que están presentes, que se hagan presentes. Muy buenas noches a todos. Esta es la WP4NRS San Operador Vicente, adelante. Me alegra que hayas compartido con nosotros esta noche, y sí, Luis siempre coopera con nosotros y con una certeza muy buena en lo que él pues nos da el mensaje, y siempre se prepara muy bien. Así que estamos contentos. Está la W4 Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Adelante, estaciones a reportarse. Recordarle que en internet, a través de internet, usted consigue varias páginas que le dan bastante información sobre emergencias, radio, comunicaciones, radio, precios de radio, diferentes bandas, Family Radios, General Mobile Radio Service, Moore, radios que ya son certificados para esa banda. Y puede conseguir las antenas, lógicamente, para que pueda acoplar bien el radio a su antena a una buena altura. Así que esperamos que tenga tiempo, si acaso necesita alguna otra información, pues con mucho gusto se la brindamos siempre a través de este repetidor o cualquier otro de los repetidores. Adelante, estaciones de reportarse. Este es el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Bien, continuamos con el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Estamos monitoreando el Colín, la página del WP4 Mike Romeo. Y estuvieron presentes varias de los colegas, pero mientras estamos hablando, pues ellos se salen del sistema y no los podemos contactar. Pero sabemos, ya hemos visto ya sus call signs, los tenemos aquí apuntados, que como que participaron o escucharon. Esta noche estaba esperando a Carlos Roy, no sé si está por aquí y pueda salir. Adelante, Carlos Roy, WP4AOH. No está preparado, debe estar organizándose en su hogar. Queremos compartir algunas otras vivencias que hemos adquirido. Que no queremos pasar otra situación como María, ya que nos dejó bastante afectados. Y para mí no fue muy grato, porque en esos días en la piel y tuvimos que trabajar con esa situación. Gracias a Dios pues fue operada y se está dando seguimiento, así que María nos dio aquí donde yo vivo, pues a una altura de 1700 pies, cogió todo el terreno y tumbó todos los árboles frutales que teníamos. Los melones, las peras, chinamanteño, todo ese tipo de fruta que usted a lo mejor no conoce, pues, se nos desapareció del patio. Así que no queremos recordarle y pasar otra experiencia como esa. Este es el Patriot Amateur Emergency. Esperando que las estaciones que están escuchando hoy pues hayan estado aprendiendo y apuntando lo del tiempo y algunas otras. Whisky Papa 4, Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. ¿Estaciones de reportarse? Kilo Papa 3 Charlie Romeo disconnected. Deactivating Echo Link. El tema de Coin me sacó un momento. pero estamos otra vez aquí a través del repetidor. Así que estación de reportaje, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. A través del sistema de recomiendan que los medicamentos del perfiles y los OTC también a los pacientes con distintas condiciones de salud como asma y diabetes. Siempre estén preparados. Conseguir un poquito más de los medicamentos, si regularmente coge pastilla, pues que le dé el médico. Si coge dos si coge una para la presión, pues ponga dos, una por la noche y por la tarde, y así tiene un extra, porque a veces va a ser difícil conseguir medicamentos, igual que las insulinas. Trate de mantenerlas en un sitio fresco y lógicamente tratar de inyectarse un poquito menos para que les rinda más. O sea, eso se requiere hacer más ejercicio. Así que, por favor, siempre protéjase. Protéjase también del sol, que está fuerte. El sol hace bastante daño. Bueno, para las celdas solares y para la vegetación, para la agricultura, para el cuerpo. Listos y estemos atentos a esas condiciones. Para Whisky, Papa 4, Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Adelante, estaciones a reportarse. Con 43 minutos, vuelvo a llamar a Carlos Roy, WP4AOH, si está por aquí, adelante. Carlos no ha llegado a la casa. Tenemos esta noche, a ver si está WP4 Quebec, WP4 Quebec Mayeco, Judith, adelante Judith. Está viendo la novela hasta ahora. Bueno, este es el Patriot Amateur Emergency Radio Club, estación de reportarse. KP4 Delta Hotel VHF and UHF. Repeater link control. Echo link connected November 2, Juliet Bravo, Mike. Acaba de entrar en tu JVN. Adelante, Junior, desde Long Island. En tu JVN a través de Ecolink. Whisky, Papa 4, Quebec, Gol, Quebec, Ricardo, Copa y Bajo. Buenas noches. Hacerte presente. Estoy notando que no sé si hay problema con Ecolink porque no puedo ver. Estoy viendo en tu JVN, noviembre 2 JBM, Junior Rivera, pero no lo puedo escuchar, no sé si hay problema con el audio. Algún problema. Adelante Ricardo, buenas noches, gracias por reportarte. Nicolás, buenas noches, Webnet, aquí estamos, de la Wichipapa, Quebec, Gol Quebec, Ricardo Coupé y bajo, sin tráfico. Por hacerte presente, no sé si KB4 Delta T, si me estás escuchando, no puedo escuchar aquí a Junior desde Long Island, parece ser que hay algún problema en el internet. Está la Whiskey, Papa 4, Papa Quebec Kilo, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Saludamos a N2JBN, que lo vemos a través de Ecolink, pero no lo escuchamos. Probablemente nos está escuchando. Estación de reportarse, muy buenas noches. Acabo de recibir un mensaje de nuestro amigo N2JBN, que tiene problemas allá en internet, está de camping. Muchos saludos. Les envía saludos a todos ustedes a través de unas bellas vistas que desde la playa allá en Long Island está oscureciendo, preciosa vista. El Petro de Amateur Media Club, estación a reportarse, buenas noches. Papa 4, Quebec, Bravo, India. Nada, llegando tarde al net, para no hacer lo que hacen otros compañeros, nada, para estar aquí unos minutos antes de seguir con otras cosas que estoy haciendo. Me han informado de algo nuevo, alguna actividad. Quebec, Bravo, India. Buenas noches, gracias por reportarte. Estuvimos con el Former Tiempo y tuvimos a 2 o 3 anuncios. Esperamos que estés por aquí un ratito. Así será. Nada, estoy esperando a que haga algo en la casa que estoy, ¿verdad? Y vamos entonces después a liberar frecuencia, pero Papa 4 en Quebec, Bravo, India. Nada, bueno, estos nets, a mí me gustan los nets porque aquí se hace más y se aprende, y cualquier comentario o algo sobre proyectos nuevos que pueden dar en estos nets también, no tan solo para la competencia. Ok, David, te copié parte porque estaba saliendo la modulación bajita, y solamente te copié parte de lo que me dijiste. Pero te agradecemos esta noche que estés con nosotros, así que esperamos escucharte también la próxima semana. Saludos a tu esposa y a tu cuñado James, que también siempre se hace presente. Papa 4 Quebec, Bravo, India. Sí, así serán dados a la esposa y al cuñado. Muy buenas noches y estaré aquí un ratito más a la escucha, que los demás puedan también entretenerse y participar. Whisky Papa 4 Quebec, Bravo, India. Quebec, Bravo, India. Gracias, David, por reportarte esta noche. Este es el Patriot Amateur Emergency Radio Club, sus letras WP4 Papa Quebec Kilo. ¿Alguna otra estación que se quiera hacer presente? P4 India Radio Isabela Pérez Matao, haciéndonos presente por aquí, todo tranquilo y no matado. Pablito, KP4 My Picture Whiskey desde Cabo Rojo. Nos alegramos de escucharte. Adelante. Me alegra por lo menos cuando puedo poder salir con ustedes. Un poquito medio fónico, pero estamos pues esta noche por ahí debido a esto. Que no no pudimos ir ahí al QTH religioso y decidimos entonces pasar este ratito con ustedes ahí. Pero nada, no hay tráfico, nada, para Cabo Rojo, cero lluvia, no hay nada por ahí que yo me haya enterado. Así es que, Neko, Kilo Papa 4 back, Mike Victor Whiskey back to you, y quedaban por acá sintonizándonos. Pablito, esperamos que les caiga un poquito de agua allá para que se refresquen. Hoy estuvo lloviendo también para Lares, pero no la cantidad de que todos los días que está cayendo. Temperatura 75 grados hasta el momento aquí en el termómetro, y así que estamos disfrutando de esa temperatura fresca. Esta es la Whiskey Papa 4, Papa Kilo, el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Buenas noches, las estaciones a reportar. Recordarle que nos encontramos en Facebook como el Patriot Amateur Emergency Radio Club. Pueden entrar y ver todas las que publicamos a través de, para los radioaficionados, tanto como Emergencia, compañías que venden radio, está Fajardo Weather con el tiempo y otras páginas que son de muy importante para que usted esté siempre informado. 55, ya vamos a dar por terminado el net. Esta noche pues esperábamos la participación de Carlos, pero parece ser que está todavía trabajando. Así que agradecemos a todos los que se han reportado esta noche. Muy buenas noches, se les agradece siempre la sintonía con nosotros. Los que escuchan que no se reportan, pues saludos cordiales, se les aprecia también mucho. Sabemos que siempre nos escuchan y aprenden de nosotros. Y esperamos que estemos siempre atentos para ayudarle en cualquier emergencia. Así que esta es la WP4 Papa Quebec Kilo, que deja la frecuencia libre en este repetidor, siempre agradeciéndole al Movimiento de Radioaficionados de Puerto Rico, que nos brinda cortésmente este tiempo para llevar nuestra información, valiosa información de emergencia, y a la misma vez compartir con ellos. Así que les esperamos el próximo jueves, recordándole que los lunes, por el momento, hasta fines de julio, estará el net del Technical Net con Carlos Roy. Los jueves por la mañana se encuentra NP4FW Héctor con la parte de los DX. Por la noche regresamos nosotros de 7:30 a 9. Y los sábados está el Movimiento de Radioaficionados de Puerto Rico en La Polilla con su net a las 8 de la noche. Así que esperamos, como siempre, su cooperación. Muy buenas noches, esta es la Whiskey Papa 4 Kilo que se despide por esta noche y deja los repetidores a su uso normal. Muy buenas noches. Busca Radioafición Puerto Rico en YouTube, suscríbete. Radioafición Puerto Rico, trayendo todo lo que acontece en el mundo de la radioafición, noticias, información, entrevistas, todo está aquí.